Hermanos, hermanas, soy el agua, este es el Iña. Y andamos reaccionando. Hoy vamos a traerles una nueva reacción. Esta deberíamos traer una reacción que la verdad es una canción que salió hace bastante tiempo. Más de un año hace. Pero bueno, la vienen pidiendo, así que hoy venimos a traerla. Es una canción de Samir, Pitjera MX, Lefty SM y Jay Romero. Se llama Flaco Pesado Remix. Bueno, la verdad, tema que nos vienen recomendando y pidiendo hace bastante tiempo. De esos típicos temas así que se comentan y recomiendan en todos los videos. O por lo general en varios los videos que subimos. Ya sea, o sea, sean de un artista o de otro. Típico tema que algún día tarde o temprano tenemos que traer. Y hoy es el día. Artistas que conocemos todos, Jera MX, bueno, Jera MX y Lefty son de los que más, dos de los que más hemos escuchado de los que están en el tema, de nuestros favoritos también, y Samir y Jay Romero también, lo hemos escuchado un par de veces, tampoco tanto, pero alguna vez sí que lo hemos escuchado ya en el canal, así bueno, también una buena opción para seguir escuchándolos. Pero bueno, antes de dejarlo con la reacción de decirlo de siempre, acuérdense que si quieren pueden seguirnos en nuestras redes, principalmente en Instagram, que estamos menos de 1000 seguidores de los 10.000, estaría bueno llegar, sí. Así que bueno, vayan a seguirnos por favor. Y también recuerden que si la reacción les gusta, pueden dejar un like en el video que ayuda a una banda, y si son nuevos, los invitamos a todos a suscribirse al canal y activar la campanita, así no se pierde ningún video que subamos. Pero bueno, ahora sí que sí, vamos con la reacción. Let's go. Antes de seguir, queremos agradecer a OneXBet por patrocinar este video. OneXBet es el sitio de apuestas más confiable del mercado. Para ayudarnos, pueden registrarse en la página con el link de la descripción y conseguir un bono de hasta $100 para los usuarios nuevos. En OneXBet encontrarán desde apuestas deportivas y de eSports hasta casinos virtuales y juegos de apuesta. También aclararles que los dólares se convertirán a la moneda local de cada uno de los países en el que usen y entren en la página. Y por último decirles que bueno, que si quieren ayudarnos la verdad registrándose en la página y viendo qué onda, nos ayudan muchísimo, así que bueno, si quieren vayan a registrarse, lo tienen en la primera línea de la descripción, OneXBet. Ok, ya estamos acá, vamos a ver qué onda Samir, Fit, Jera MX, Lefty, Jay Romero, Flaco Pesado Remix. Son cuatro artistas, esto se me hace que va a estar potente, ya por los nombres de artistas está interesante y también porque ustedes no lo han pedido mucho. Vamos a darle, let's go. Oye, es otra más directamente de la casa alzada. Es el cachorro, man. Con el rumero de los palos. Porque el hueso también soy pesa. Samir, loco, con Lefty, la shit masiva. ¡Súbelo, loco! No me quedo callado, ya te miré preocupado. Todo está controlado, yo soy el flaco pesado. Además, acabo de entender el tema, claro, porque es como que es un oxímoron, claro, decir flaco, un flaco pesado. Pero es un flaco y tiene peso, porque la remueve, man. Es verdad. Ahora ya, o sea, entendés el sentido del nombre del tema y también el por qué lo dicen. Son pesados en la escena. Ya te miré preocupado, todo está controlado. Yo soy el flaco pesado. Se les acabó el recreo, vengo a darles en su madre. No me asustan putos perros, así que si quieren ladren. Somos la dupla perfecta que la duda te ataladre. A la verga los modales, yo no toco, así que abre la puerta o la ventana. No, boludo, ¿qué tiene este tema? Es Lefty, papá, boludo. Carajo. Me encanta cómo hicieron ahí en la parte de flaco pesado. Que dicen flaco pesa, flaco pesa, flaco pesa, flaco pesa. Flaco pesa, flaco pesa. O sea, como que la primera vez no terminan la frase, flaco pesa, lo cortan ahí y vuelven a empezar. Flaco sí, pesado sí. Y después lo terminan. Muy bueno. Y en cuanto a la instrumental, me gusta porque melódicamente no tiene tampoco gran cantidad de cosas por ahora, por lo menos. Simplemente se escucha como una especie de piano pluco de fondo, medio entrecortado y no mucho más. Y eso da mucho más juego a los flows y melodías vocales. Abre la puerta o la ventana, yo vengo por toda la lana, a la buena o a la mala, tripulación mente insana, no se quiere hacer el malo porque fuma marihuana, para mí estás bien pendejo, a mí me pelas la macana, soy el flaco más pesado, puro hueso, rompe cejas, en alzada mi oficina, por si gusta mandar queja. Oh, shit, mano. No para, boludo. No, man, ¿qué carajo? Está endemoniado el Lefty en el tema este. Como diría mi amigo NGC, ¿qué carajo? Boludo, no, qué locura el Lefty. Cómo me gusta su estilo, hermano. Muy bueno. Y bueno, también está el Jera. ¡Oh, shit! Esta escena me gusta mucho, lo que está a través de la reja. Están como haciendo, ¿qué es eso? ¿Jutsu? O sea, jutsu. UFC. Jiu-jitsu. Digamos, la escena que se ve él a través, la cámara, la reja y Lefty atrás, digamos. Por si gusta mandar queja, porque parece el niño. Yo ya mire que son viejas, a ver si se pone falta o entiende la moraleja. El flaco, me dicen el flaco pesado. Todo mi equipo ya está preparado. Para el que no sepa, Sonora es mi estado. Soy de San Luis, Río Colorado. Llegó el flaco, pero bueno, con un swing. ¿Este quién es? Este es Jay Romero. Creo que es Jay Romero, sí. Lo hemos escuchado re poquito, sí. Ni me acuerdo. Jay Romero lo escuchamos creo que dos veces nomás. En un tema con Tozer One y también en el tema este que estaban con Santa Fe Clan, Jera MX, Neto Peña. Si aquí estuvieras. Si aquí estuvieras. Vamos, dale. Llego el flaco pero con un swing que pesa. Pasarme de verga, eso está en mi naturaleza. Estoy respaldado por gente de la gruesa. Aquí se oye placa, placa cuando recarguen la pieza. Que compre el guacho, no me alcanza el fucking tiempo. Estoy paseando con tu chorio, tocando en algún evento. Y el dinero siempre tengo, me lo invento.
siento. Solo agarro el lapicero y le rapeo lo que yo siento. No, esto es un hit. Muy bueno. Así no les digo, esto es un motherfucking hit. Son esos temas que son muy completos y muy buenos en todo sentido. Me encanta también el peso que tiene la caja en el beat. O sea, cae y cae. Cae literalmente y pega. Muy bueno. Y también me gusta mucho el sonido que tiene el bajo. Es bastante peculiar. Es como que tampoco es tan grave y está bien pegado al bombo. Van muy juntos. Alto flow tiene este pibe. También tira buenas melodías. Sí. Y les rapeo lo que yo siento. Quien me viera allí en Carranza con los tenis rotos. Ahora me miran a los tenis y les tomo fotos. No tengo tiempo para la rata. Nah, es. Pará, es un Nike me reseo, man. Son colores un poco que no pegan con cualquier cosa, digamos, pero están buenos. El día que tiene un tramo con combinar, no sé qué carajo. Les toman fotos, no tengo tiempo para las ratas, puro huerco joto. Me fumo un gallo y canto el verso, mira cómo floto. Diles que así es como se hace guachen pa' que vean. Siguen zumbando estos locos en la carretera. No me quedo callado, ya te miré preocupado. Esto del estribillo está pasado de lanza, el estribillo. Muy bueno. Muy bueno también esa última estrofa de Jay Romero, creemos que es Jay Romero, más melódica, para variar un poco también de su parte. Y me gusta mucho el estribillo que hace todas las terminaciones en ado, ¿viste? Todas, todos los finales. No me quedo callado, ya te miré preocupado, soy un flaco muy pesado, flaco pesado. Oh, ya te miré preocupado, todo está controlado, yo soy el flaco pesado. No me quedo callado, ya te miré preocupado, todo está controlado. ¿Quién hace el primer estribillo? El Samir lo debe hacer, porque el tema es de puede él, ¿no? Yo justo pensé lo mismo, si hacía los dos Lefty o... Pero Lefty es gran pilar del tema para sí, mí. Sí, seguro. Porque el estribillo le queda muy bien y también en su parte. Ah, la parte de Lefty fue una bomba. ¿Era ahora? Yo soy el blanco pesado, blanco pesado. Mira, no me voy, tú ya sabes lo que soy. El hijo de Pu que reparte flow, dímelo, bro. Este es Samir. Este, creemos que es Samir, ¿no? Vamos a ver qué hace. Pu que reparte flow, dímelo, bro. Voy para arriba, créemelo. Otro hit para mi equipo, loco, apúntalo. Decidido, otro de la calle, bendecido. Por si te preguntan de dónde mierda has salido. No importa si hablaste mal, yo soy agradecido. Me puse más fuerte en el camino recorrido, tranquilo. Ay, que el tema tiene muy buen ambiente en general. Está muy bueno, boludo, en todo aspecto. Mucho flow, me gusta mucho el mensaje y las barras. También está interesante el hi-hat, que más que nada en cuanto a sonido no es bien un hi-hat, es como una especie de shaker. Y también está bueno porque mete por ahí un movimiento, pero no constante. Tiene como varios cortes, es como bastante intermitente, digamos. Le mete también un flow diferente. Sigo en la calle de bandido, no piense que yo me intimido. Escucha bien lo que te digo, tranqui. Tenemos todo controlado, mejor ya vete de aquí. No me importa tu moneda, no me importa tu alusín. Pero es esta transición, claro, fue como una transición, sí. Esto de Samir. Con el beat filtrado. A ver, entra el Jera, vamos a ver qué carajo. O sea, digamos, la última parte del de Samir, digamos, con el beat filtrado y ya cuando entró Jera volvió, claro, el beat. Volvió bien. Ando de flaco pesado, la escribo y pido sampleo. Cuando me encontré mi disco, dejé de buscar empleo. Me escribe por el libro, teta, casi no lo leo. Mejor un gallo en la calle, para mí eso es un trofeo. No, lo regira esto, ¿viste? Claro, también la del inbox. No veo con... Bueno, tipo como para abajo un poco el final. Claro. También eso es un trofeo y me levanté bendito. Flaco maldito, aprendí comiendo solo que a ninguna necesito. Quito si no me gusta, pa' que se asoma. Que me cuiden de arriba si es que mis pasos perdonan. Ando arriba en esta gráfica, fui malo en matemática. Bien le dije a mi profe que lo mío sería la lírica. Decía que usar... ¡No! Hablando de palabras, lírica. Métrica. Decía que usara lógica y yo quería la rítmica. Hasta que entendieron que mi rima no era típica. Ya te miré preocupado, todo está controlado. Yo soy el flaco pesado, flaco pesado. No me quedo callado. Claro, ahí cambia. No, es que antes creo que lo hacían al revés primero. Claro, ahora eso primero Lefty. Sí. Qué bueno el Jera, boludo. Me gustó mucho su parte. También me gustó mucho la última parte de Jera, tipo un juego de palabras como que hizo, ¿no? Sí, con sí. Rítmica, lírica, matemática, no sé qué más tiró. Muy buena esa parte. Para terminar, el estribillo también es una bomba. Creo que el estribillo es tremendo en el tema. O sea, todas las partes son buenas, pero el estribillo también es una bomba. Quedo callado, ya te miré preocupado. Todo está controlado. Yo soy el flaco pesado, flaco pesado. Oh shit.
Bueno, esa fue la reacción, la verdad, qué pedazo de tema que acabamos de escuchar, man. Me encantó, muy bueno. Mucho flow, mucha letra, increíble el tema. No tengo que dejar, la verdad. Muy bueno, es verdad. Tremendo estribillo también para destacar. Me gustó mucho el instrumental. Melódicamente, digamos, algo tranqui, no tantos arreglos y sonidos. Como dije antes, para darle más lugar al tema de voces y demás. El beat también muy presente, me gustó mucho, como dije antes, la caja y el bajo, más que nada. Y bueno, creo que todas las partes estuvieron tremendas. Me gustó mucho, como dijimos antes, el estribillo. La parte típico métrica de la parte de Jerem X. También las partes melódicas que tiraron también J. Romero, Samir. Y bueno, y el Lefty, que para mí le rompió un sí, tema. Es que el Lefty es muy bueno. Lefty, papá. Pero bueno, esa fue la reacción. Esperamos que les haya gustado. Si fue así, como decimos siempre, acuérdense, pueden dejar me gusta y suscribirse, que ayudan muchísimo. Y poco más. Ahora sí que sí. Nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.